hay pruebas para detectar este tipo de alergeno y lo podemos hacer en piel o lo podemos hacer en sangre. Podemos hacer pruebas en sangre, que es un poquito más traumático, ¿verdad? Hay que sacar una muestra de sangre y hay que esperar a veces hasta 2 a 3 semanas para tener el resultado. Mientras que si hacemos las pruebas en piel, estas son más específicas, se pueden hacer en la oficina médica y vamos a tener un resultado en 20 minutos. Okay, las pruebas de alergia que se realizan en piel, como hemos hablado, es sencilla. La vamos a hacer usualmente en el antebrazo. Las hacemos en el antebrazo o en la espalda. Limpiamos el área con un poquito de alcohol, ponemos unos números y con un plástico vamos poniendo cada uno de los alergenos que tenemos o que vamos a evaluar. Anteriormente estas pruebas se hacían con aguja y eran un poquito más traumáticas, mientras que ahora al utilizar este tipo de plástico podemos tener un procedimiento más sencillo y más amigable para nuestros pacientes, especialmente los pacientes pediátricos, con un resultado en, pues, como hemos dicho, aproximadamente 15 a 20 minutos. Es importante cuando vamos a realizar estas pruebas de alergia el que el paciente no esté ingiriendo ningún medicamento que bloquee las pruebas. Dentro de los medicamentos que bloquean estas pruebas de alergia están los antihistamínicos, ¿verdad? Así que por lo menos de 3 a 5 días antes de la prueba no debe estar tomando antihistamínicos.